Cadena 30, la televisión más abierta. Mi vida, Virgo, en mi corazón, salud, muy importante. El tono en que tú te envuelves últimamente, porque veo que has estado así como muy inestable, has estado padeciendo de problemas asociados con los riñones, veo como que no terminas de sacar ese cálculo ahí de tu cuerpo. Hay que sacarlo y recuerda tomar mucho líquido, mucha agua, evita los problemas donde yo veo que tienes que ser un poco más prudente, ¿no? Los problemas que tengan que ver hasta con discusiones, con qué uno se va a enfrentar, o no sé qué loco se consigue uno en la vía y le quiera tirar el carro a uno. No, tú sabes que estamos hablando de la realidad. Y tú a veces andas así como que a la defensiva. Quiero decirte que te calmes, que no busques problemas, que no discutas porque no vas a tener la razón. En la parte económica podías tener así como un socio, un compañero, una persona de trabajo, como que te traiciona, habla muy mal de ti. Parece que esa sensación de rabia y de molestia, tú sabes que uno está como enfadado, ¿no? Como que cuando uno va a trabajar así como los fines de semana y sábado y domingo, o sea, ya uno como anda desanimado y enfadado. Y te lo digo que estás así, ¿no? Como con presión en esa parte laboral. Tómalo con calma. En cualquier momento surge un cambio y en cualquier momento tú te empiezas a adaptar más, ¿no? En el amor, pareja, valora un poco más tu esfuerzo, valora el esfuerzo de otras personas. Y te lo digo porque como que tú no te encuentras, como que tú no estás clara ni claro con lo que tú quieres. Y hay momentos donde uno tiene que sentarse a pensar, a analizar, a sincerizarse un poco con la vida y a sincerizarse con uno mismo. Yo sé que uno no puede ser paciente toda la vida. Y esto te lo digo porque tú tienes muchos logros, tienes muchas conquistas, tienes el poder de la atracción. Entonces utilízalo, ¿no? No te pongas con eso, estás quejándote que no encuentras la pareja ideal. No existe la pareja ideal, señores. Existe la persona que se la lleva bien contigo. Y bueno, el amor eterno. Si se estira, hay que seguirlo buscando, ¿no? La televisión más abierta que nunca.